Bueno, y siguiendo con más información respecto a esta ola de violencia, vamos a dar un giro a la información y tiene que ver con los precios de los combustibles. Muchísima atención porque de acuerdo a la información que ha sido proporcionada por la Dirección de Atención al Consumidor, aún no repercuten en los precios de la canasta básica. Para ponerle claro este escenario, en los últimos días, los precios de los combustibles han marcado una tendencia al alza, subiendo entre 50 centavos y un quetzal, lo cual en muchas ocasiones se ve reflejado rápidamente en los precios de los productos de la canasta básica. Uno de nuestros equipos periodísticos hizo un sondeo esta mañana en la central de mayoreo de Ceima, donde encontró que por ahora los precios siguen estables, por lo menos en los precios de los granos básicos, algunas frutas y verduras. Así que vamos a establecer entonces comunicación y presentarles estas declaraciones respecto a este monitoreo que se ha realizado en torno a este tema que sin duda nos interesa a todos los guatemaltecos. Sí. A veces baja y a veces sube. Esto se debe al transporte, a las condiciones del clima, pero nosotros estamos viendo porque en las últimas semanas el precio de la gasolina ha subido y se ha mantenido en eso. ¿Ustedes les afecta al momento de que se sube la gasolina en los precios de los granos básicos y también de los productos que adquiere el alma de casa diariamente? Nada que ver, siempre se ha mantenido el precio, sí, no ha subido ni ha bajado el precio. ¿Siempre se mantiene a pesar de que la gasolina pueda subir? La gasolina, aunque suben, los precios siempre se mantiene así, ese precio. Ajá. ¿Eso sí no afecta en nada con ustedes? No, nada que ver. Ahí se mantiene el precio, así se mantiene, que la gasolina sube, pero el precio se mantiene así. ¿Y a diario cuánto es que vendés en libras de arroz, de frijol? ¿Qué es lo que más cotiza a las amas de casa acá en el centro? Frijol, arroz, jamaica, como todo así, ajonjolín, pepitorias, el que consomé, saborito. ¿Crees que con 100 quetzales podríamos comprar para una semana la comida de un hogar de 5 integrantes? ¿Más o menos cuánto gasta el ama de casa acá? Con 100 quetzales no alcanza, aproximadamente unos 400, 500 a la semana. Para la semana. ¿Qué es lo que más se estipula para venir a comprar? Trabajar, pues. Sí, unos 500, 400 quetzales aproximadamente a la semana. Ahí tenemos el reporte respecto a las tendencias de los precios en los productos de la canasta básica, que de acuerdo a la información que se nos ha dado a conocer, no ha repercutido el incremento de, en este caso, de los precios de los combustibles. Recordemos que en el último semestre, o en este semestre, lo que va del año, habría presentado un aumento aproximadamente de 5 quetzales. Sin embargo, esta situación se ha visto de algún modo favorecida para los guatemaltecos, pues presenta cierta estabilidad. Vamos a darle a conocer también algunos datos respecto a esto, los precios de los combustibles, y tiene que ver precisamente con el aumento de la diferencia de 30 centavos respecto al monitoreo realizado la semana anterior. En el caso del producto de la superior, tiene un precio de 27 quetzales, cuando en este caso el monitoreo actual presenta 27 quetzales con 30 centavos, una diferencia de 30 centavos. En el caso de la gasolina regular, 25 quetzales con 89 centavos, de acuerdo al monitoreo realizado el 9 de julio del presente año, y con respecto al más reciente de esta semana, el 16 de julio, es de 26 quetzales con 22 centavos, la diferencia es de 33 centavos, y en el caso del diésel, presentó una, en este caso, un precio de 22 quetzales con 20 centavos, presentando una diferencia para esta semana de 21 centavos, así que es momento de hacer, en este caso, su presupuesto de acuerdo a sus gastos para que pueda no tomarlo desprevenido y, por supuesto, pueda lidiar con todas las situaciones en estas alzas y bajas que se mantienen en los productos de la canasta básica y también los precios de los combustibles. Es momento de la pausa, pero regresamos enseguida con toda una gama de información que usted no se puede perder. Regresamos.